Y en el marco de todo esto no podemos suspender la vacuna. Ya la vacuna se tomó el acuerdo de que el miércoles empezamos con Jalapa. Van a ser los puntos que ya la gente conoce. La Carlos Carrillo, vamos a estar en el punto de la Anáhuac, en el Omega, en la escuela que está en la colonia Predio de la Virgen, en las comunidades de las congregaciones, pero también se va a restablecer sobre todo el punto de la Torre Olmo, y se está viendo inclusive de regresar también a la normal veracruzana. Vamos a vacunar a la generación 18-30, se les va a informar, y además vamos a vacunar en la zona de los Tuxtlas, Santiago, San Andrés, Isla Rodríguez Clara, Sueta. Vamos a hacer las segundas dosis de Sinovac a la generación 30-39, hemos dicho que vacuna hay suficiente y vamos a restablecer la gran prioridad nacional que son las vacunas. Pues hay que seguir trabajando, vamos a seguir el recorrido hacia abajo para que mañana estemos atendiendo a la población en Córdoba y ver en la reunión en Jalapa para ver cómo se va a apoyar a los afectados. Ahí estamos.